cuento las horas, los minutos y los segundos para volver a tener lo que me hace no crecer. Eres mi droga, te necesito todas las horas, porque sin ti no me puedo curar. Nada como tú me hace volar. Eres mi droga, te necesito todas las horas, porque sin ti no me puedo curar. Nada como tú me hace volar. Si no te tengo me enfermo, por la noche no duermo. Tú eres mi cielo, mi infierno, antídoto. Nunca le digo no, hago lo que sea por tenerte a ti. Siento que necesito de ella en todas partes. Es mi adicción, no, no puedo negarte. Que nunca me falten tus labios para besarte. Donde sea voy a buscarla. Aunque sea tan corto el tiempo, disfruto de nuestro encuentro. Siempre que hacemos el amor, siento que es una adicción. Eres mi droga, te necesito todas las horas, porque sin ti no me puedo curar. Nada como tú me hace volar. Eres mi droga, te necesito todas las horas, porque sin ti no me puedo curar. Nada como tú me hace volar. Soy un esclavo de tu piel, fácil paso de 0 a 100. Contigo me siento bien, yo sé que tú también. Muévelo que inmediatamente, lo hacemos frecuentemente. La gana que no tenemos y la pasión es evidente. Siempre quiero más, canta tu aroma. Mientras la consumo hablamos el mismo idioma. Es muy fuerte la conexión, inigualable esta sensación. Cuento las horas, los minutos y los segundos para volver a tener que me hace lo que hacer. Eres mi droga, te necesito todas las horas, porque sin ti no me puedo curar. Nada como tú me hace volar. Eres mi droga, te necesito todas las horas, porque sin ti no me puedo curar. Nada como tú me hace volar. El number one, mi cerca R, Kevin Roldán. No hay competencia, directamente desde Capital Music. Dime Beats, el hot to fly. Cerca R de álbum, dime lo que hay. Ajá, Kevin Roldán. Dime Beats, el hot R. Kevin Roldán, el number one to fly. Bienvenido, bienvenido. Permítame. Siempre un gusto tenerte acá, Kevin Roldán, en Ecuador. Qué orgullo. Bien, contento de estar aquí, muy feliz. Por el concierto también que tenemos, por todo el recibimiento aquí en Ecuador. La gente es muy, muy chévere conmigo y el cariño es mutuo. Saludos. ¿Cómo le pides la foto? Eso iba a decir, ¿cómo le pides la foto? Dice, hola Kevin, una fotito, no soy malito. Ah, qué bueno. ¿Qué siempre está dispuesto a tomarse las fotos con todo el mundo? Claro, con todo el mundo. Escucho eso desde que uno llega al aeropuerto a escuchar. ¿Usted fotos internacionales en todo el mundo? Porque estuve viendo por ahí también que tenía unas fotos con los futbolistas más reconocidos de Europa, ¿no? Ah, sí, no, pero no son fotos, son... un show, pues ya, un show que hicimos allá. ¿Usted fue eso? Porque eso fue un boom. Sí, claro, cantamos en la fiesta de Cristiano Ronaldo, de los 30 años de él. Entonces él me contrató y estuvimos ahí parchados, cantando. Al hombre le gusta mucho mi música. Oiga, Kevin, deme el secreto, porque yo le veo este video y me parece espectacular, en piscinas, yates, todo. Yo solo puedo hacerme un selfie en la bañera ahí con un yate así nomás. ¿Cómo puedo hacer un video así tan cool? No, la verdad es el trabajo. Ahorita por lo menos el video no lo estamos haciendo en mi casa. Ese video por lo menos lo hicimos en Miami, esa es la casa de mi exnovia. Y es el carro de un amigo ahí. ¿Y esa es su exnovia o no es su exnovia? No, esa es una modelo, La futura. Sí, no, pero o sea, uno llega al momento en el que ya no, por lo menos el nuevo, y como te cuento, el nuevo video mío, lo estamos haciendo en mi casa, en la mansión mía. Kevin. O sea, cada vez... ¿Novia actual? No, novia no. ¿Se les hizo? ¿Puede que le hacemos una quiteña por aquí? Oiga, Kevin, ¿qué te apasiona a ti? ¿Qué es lo que más te gusta aparte de la música? No sé, las joyas, los autos. Sí, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, esas cositas, me gustan mucho los carros, me gustan
mucho la olla, los roles, me encantan. Me gusta mucho colaborar también. Estamos ahorita en una fundación, se llama Amigos por la Vida. Estamos yendo al Cancerológico en Colombia, al Regalo de los Niños. También hacemos conciertos masivos para recaudar fondos para estos niños. También me gustaría, tengo un sueño, que es ayudar a los animalitos de la calle. Me encantaría. Muchas gracias. Mi querido Kevin, nos gustaría que podamos, no sé, cantar algo, hacer un poco de flow. Una improvisación. Por ahí, una improvisación. Que nos califiquen nosotros. O que nos califiquen nosotros. Improvisen ustedes ahí. Yo no, no, sigo. Dale, Wilson. Estoy viviendo el flow. Flow. Vamos a hacer un show. Que nos califiquen este 10. Flow, 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 flow. Gordo. Dale, gordito, vele. Flow, flow, flow. Ahora. Este programa está bacán, este programa está increíble, pero ahora se puso mucho más bacán porque aquí está el señor Kevin Roldán. ¡Oh! Más o menos, más o menos. Más o menos. Póngale un 4 a Alan. Otra, gordón. Escuchen a Querubín. No, 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 no puedo para esta improvisación. Aquí llegamos improvisando con Kevin Roldán. Voy cantando esa, sí, voy cantando. Creo que. A ver, Usted. Ey, que vengo el Dan improvisando. No soy feo. Mañana rompemos el coliseo. Estamos aquí en el club de la mañana con dos paisanas mamacitas ecuatorianas. Yo vengo desde Colombia trayendo el flow. Que vengo el Dan improvisando en el beat de reggaetón. Un saludo para el parcero que tiene el blin blin. Mi nombre es Kevin Roldán, el del botín. Yo también tengo lo mismo improvisando acá. Ey, yo soy Kevin Roldán, ajá, improvisando, la canción se la dedico, un saludo a las mujeres, las más lindas son de Quito. ¡Qué gran improvisación! ¿A qué edad empezaste tú? Ah, no, es como 5 años, hace rato, yo cuando tenía 16 años, ahorita tengo 21. ¿Cuándo decidiste que la música iba a ser lo tuyo, Kevin? Dijiste, esto es lo mío, esta es mi pasión, voy a llegar a estar en el top, voy a ser el mejor exponente de Colombia. Sí, sí, no, empezamos, como te digo, a los 15 años yo empecé trabajando y mis papás siempre estuvieron ahí. Ahí está mi mamá, la señora que está ahí súper bonita. Y mi papá está en el hotel en este momento cuadrando unas cosas, que él es mi manager, ellos son mis managers. Y desde que ellos me dieron la oportunidad, pues decidí trabajar en esto hace ya un par de años, gracias a Dios. Oiga, pero yo luego quiero saber qué opina la mamá de que las chicas se vuelvan locas con este hombre. Pues. Ya le vamos a preguntar. Por eso la trae. Claro, está controlando y escogiendo. Ya la controla de calidad. Ya le vamos a preguntar a la mamá de Kevin Roldán. En instantes ustedes sabrán qué opina la mamá de Kevin Roldán. En instantes, mientras tanto.